El sector donde ocurrió el atentado en el centro de Buenaventura es bastante frecuentado. Mucha gente se acerca para comprar bebidas alcohólicas, otra para consumir el desayuno o buscando la forma de acercarse a la alcaldía de Buenaventura. Por este motivo, el acto ha sido considerado como de sevicia. Algunas personas entraron en shock cuando se dieron cuenta que hace pocos minutos habían pasado cerca donde ocurrió la emergencia esta mañana. El sector donde estalló la bomba es frecuentado por muchas personas durante todo el día. Por eso los autores del atentado tenían claro que con la acción el número de muertos de la población civil sería alto. Algunas personas narraron cómo vivieron el momento de la explosión. Me encontraba aquí en el lado de Confamaro. Venía saliendo del garaje con mi móvil. Yo otra vez en Veno, 20 entraba en Veno. Y cuando oí el ¡pum! Entonces arranqué a correr hacia adelante porque los nervios me tenían azotado los nervios. Y corría y me caía en un azotón porque no podía moverme del puesto que estaba. Estaba aquí en la esquina del CAN. Cuando sentí fue que me levantó 2 metros para arriba y me levanté y caí. Pero yo caí parado, pero el cuerpo me temblaba y como me pasó una corriente. Dios mío, y cuando yo vi fue que se explotó todo eso y se vino el CAN abajo, mejor dicho. Y cuando reaccioné, arranqué a correr. Y me metí allá al café y eso caía vidrio por todos lados, mejor dicho. Y cuando vi una señora gritando allí en el suelo, mejor dicho, yo no... ¿Ayudó usted a herida? No, pues una señora que iba ahí la cogí y la jalé la mano, mejor dicho. Y la señora, ayúdeme, pero yo también estaba todo nervioso ya. Muy grave, la entidad está muy grave, demasiadamente grave. Hay personas con los miembros inferiores afuera, digamos, esto es caótico. Está grave la situación aquí. La consternación no se pudo evitar. Algunos acababan de pasar por el sitio y consideran que hoy volvieron a nacer. Pues de cierta forma, a muchos hoy la vida les dio una oportunidad. Otras personas no corrieron igual suerte.